Una importante investigación liderada por el Gaula de la Policía Nacional permitió la captura de dos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, sindicados de sembrar el terror a los diferentes gremios de la región a través de amenazas intimidantes con fines extorsivos. El modus operandi empleado por estos dos delincuentes era a través de llamadas intimidantes o mensajes de WhatsApp, en donde exigían importantes sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas, sus familias o sus empleados. Posteriormente, esta exigencia se realizaba de manera personal para lograr una mayor intimidación hacia los afectados y así acordar el día, hora y lugar de la entrega económica. El último caso se presentó en las instalaciones de una reconocida empresa de transporte público de la ciudad de Villavicencio, en donde su gerente fue abordado por un sujeto identificado como alias Fabián, quien le aseguró que venía de parte de Mateo, comandante del Clan del Golfo de esta región, exigiendo en tono amenazante 6 motocicletas, 10 celulares y el valor de 5 arriendos para unas casas de la organización. Si no se pagaba ese dinero, iban a atentar en contra de su familia y la de los conductores de la empresa. Ese mismo día, después del encuentro, la víctima tuvo un nuevo contacto con los extorsionistas, pero esta vez por vía telefónica, en donde le aseguraban que tenían conocimiento que él era propietario de varios vehículos y por tal razón debía de cancelar la suma de 200 millones de pesos, teniendo en cuenta que se había rehusado a colaborar con una primera exigencia para el día 27 de diciembre del año pasado. Una vez conocidos los hechos, el Gaula de la Policía planifica un operativo en el barrio San Antonio de Villavicencio, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía General de la Nación, siendo capturados en flagrancia Dumar Ariel Roballo Martín, alias Fabián, quien en compañía de una mujer reclamaba la suma de 5 millones de pesos como parte del pago extorsivo que le debía entregar la víctima. En instalaciones del Hotel Napolitano de la ciudad de Villavicencio se realizó la presentación de los candidatos al centro, a la Cámara y Senado por parte del Partido Centro Democrático, donde una vez más la actual senadora Nora Tobar Rey, junto con Jennifer Arias, Andrés Holguín y Aldemar Vaquero, se suman a la lista de los candidatos por el META para aspirar a estas corporaciones. Es el único partido que de verdad se ha preocupado por defender los intereses de los colombianos, no los intereses personales, pero que ahora como Santos está mal, entonces ahora sí me lo voy a alejar. Es el único partido que ha sido serio y férreo en la defensa de los colombianos por encima de cualquier interés personal. Y es muy importante por eso que sepan que esta es una colectividad que, a pesar de que tiene listas abiertas para el Congreso de la República, trabajamos en equipo. Junto a mis dos compañeros de la lista, Andrés Holguín y Aldemar Vaquero, hemos venido haciendo un trabajo respetuoso dentro de nuestras candidaturas. Desde que inició el Centro Democrático, Andrés Holguín es un hombre del común, cualquiera de ustedes, como Pedro, como don Jacinto, don José, el señor de la panadería y demás. Hoy tenemos la oportunidad de interpretar primeramente el sentir de la comunidad y del pueblo, y por eso estamos acá. Hemos asumido este gran reto con responsabilidad de la mano del partido más importante y representativo del país, como lo es el Centro Democrático. Durante unas semanas atrás, personas perversas han querido perjudicar nuestro nombre y heredarlo, con cantidad e infinidad de comentarios sueltos por... a nuestro proveedor, a don Alfonso, a Oscar Palaguera, también un joven emprendedor, quien lleva una importante responsabilidad en este centro de pensamiento, que se convierte en ejemplo para el departamento del META y todos los llanos orientales. Muy buenas tardes a nuestra senadora, la doctora Nora Tobar, quien estamos convencidos de estar a su lado y además de estar a su lado invitando a todo el más departamentos de la renovación que la acompañen, que nos acompañen a ser parte de esta renovación política del país y de nuestra región. Un especial saludo para mis compañeros de lista, Jennifer, Andrés.
Esta mañana en el Hotel del Llano se realizó el lanzamiento de campaña de la actual senadora Maritza Martínez, quien quiere postular nuevamente al Senado de la República por el partido de la U para seguir impulsando proyectos que son importantes tanto para el país como para la región del Llano colombiano y sus habitantes. Los saludo a todos ustedes, de verdad, muy agradecida, muy reconocida por su presencia. Quisiera saludar por su nombre a cada uno de los asistentes a este acto de lanzamiento, porque todos son importantes, todos son amigos, todos comparten y coinciden en unas causas, en unos principios que saben que defendemos. Llaneras y llaneros, amigos todos, coincidir con sectores tan diversos y representativos de nuestra región nos indica con claridad que vamos por el camino correcto. Hoy los convocamos para invitarlos a una nueva cruzada, a un nuevo episodio de nuestra marcha por la defensa de nuestro llano y sus derechos. Un nuevo camino para darle voz a los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare. Hoy nuevamente debemos lograr que en toda Colombia retumbe nuestra voz, primero en llano. Llaneras y llaneros, amigos todos, esta cruzada nos ha brindado importantes triunfos para mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos esta tierra maravillosa, al tiempo que aportamos con orgullo y desde nuestro territorio, soluciones y propuestas en todos los escenarios a las más variadas problemáticas que aquejan a nuestro país. Hemos defendido, defendemos y defenderemos nuestro llano. Por eso promovimos el desarrollo de proyectos de infraestructura para la competitividad. Es así como hoy en día contamos con casi 2/3 partes de la doble calzada Bogotá-Villavicencio y estamos gestionando los recursos ante el gobierno nacional para que en el menor tiempo posible podamos contar con este proyecto de infraestructura completo, incluyendo el tramo 1. Veníamos promoviendo las distintas calzadas de la vía Bogotá-Villavicencio. No hemos descansado ni descansaremos hasta concluir la vía de manera completa, hasta que se incluya el tramo 1. Hemos hecho seguimiento permanente a la malla vial del Meta, hemos sido críticos, hemos tratado de que este proyecto salga adelante, porque es hora, estamos pasados antes del tiempo para actualizar y modernizar nuestras carreteras, nuestras vías. Hemos exigido cumplimiento, celeridad en estas obras que deben comenzar a ejecutarse de manera inmediata. Y lo más importante tiene que ver con nuestra alma llanera, con nuestra identidad. Defendemos, difundimos, promocionamos en el país, presentamos el proyecto de ley que reglamenta el coleo y nos sentimos muy orgullosos como llaneros de nuestra vaquería y de nuestras tradiciones llaneras. Amigas y amigos, hemos defendido y defenderemos nuestro sector agropecuario, porque mientras al renglón minero lo ensalzan y tiene tantos defensores a nivel nacional, nosotros tomamos las banderas de la agricultura y del sector pecuario, porque sabemos que es allí donde está nuestra verdadera vocación y es allí donde está la mayor fuente de empleo y de ingresos en nuestra región. Hemos trabajado sin descanso de la mano de los productores y lo vamos a seguir haciendo. Desde que llegamos al Senado, nos encontramos con proyectos como el de las regalías, supremamente difíciles de abordar, pero al tener la claridad de cuál es la prioridad
al tener claro que primero está la región, que es la que me da a mí la confianza y el respaldo para estar allá, las dificultades son menores. Allá en el Congreso saben y en el Gobierno saben que cualquier decisión que de alguna manera toque la región, allí no estoy yo. Que hago los debates de control político, nunca populistas, siempre con datos que le demuestran al Gobierno que le ha faltado gestión con el llano a este y al anterior y al anterior y al anterior y al anterior. Porque si este llano no tuviera petróleo, hoy seguiríamos seguramente con la vía despavimentada que nos une con Bogotá. Hemos sido más bien bendecidos con unos recursos naturales renovables y no renovables y con una capacidad del pueblo llanero para salir adelante. Pero todos los gobiernos están en mora con el llano. Por eso, cuando tengo una disyuntiva, se las voy a poner reciente, reforma tributaria, todos los de la Unidad Nacional tenían que votar por esa reforma. Bueno, no la voy a votar, es más, la voy a votar, pero la voy a votar en contra. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las que sean, pero jamás traicionar a la región. Bueno, primero no conozco el proyecto, entiendo que no ha llegado, pero cuando llegue lo evaluaremos, lo revisaremos, pero desde ya mi postura, que ya lo fue también en la tributaria, cuando se le iban a incrementar las cargas impositivas a las motos de bajo cilindraje, mi postura ya fue, pero si este es el instrumento de trabajo más importante de media Colombia, ¿cómo? O sea, no estamos hablando de las de alto cilindraje, esas si las quieren grabar más, pues háganlo, pero las pequeñas y logramos, eso fue también una proposición nuestra, logró disminuirle los impuestos a estas motos. Yo soy coherente y seguramente si viene este o cualquier otro proyecto que vaya en contra de lo que hemos defendido como en esa ocasión, pues vamos a estar oponiéndonos abiertamente a él. ¿Cómo están? Mucha atención, que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le acaba de responder al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre los ataques, los últimos que ha lanzado en contra del pueblo colombiano. Dijo el presidente Maduro que Colombia no tiene salud pública y que miles de colombianos pasan la frontera para buscar atención y medicinas en Venezuela. Por Dios, qué cinismo. Todo el mundo sabe que es todo lo contrario. En Colombia hay cobertura universal en salud, un avance muy importante si tenemos en cuenta que hace 10 años el 25% de los colombianos no tenía derecho a enfermarse. Es más, declaramos la salud como derecho fundamental. Es aquí en Colombia donde estamos atendiendo a cada vez más ciudadanos venezolanos que ni siquiera encuentran en su país los medicamentos más elementales. Pero presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada. Santos también le recordó a Maduro que es en Colombia el país donde los hermanos venezolanos han encontrado todo el apoyo y la solidaridad y no se están muriendo de hambre como estaban en Venezuela. Desde Bogotá les informó Jair Díaz. Veinticuatro horas después de la suspensión del inicio del quinto ciclo de conversaciones de paz en Quito, Ecuador, la delegación de la guerrilla del ELN permanece allí en esta ciudad, en la región de Cachapampa, a la espera de las decisiones que tome el presidente de la República, Juan Manuel Santos, después de llamar a consulta al jefe negociador de Colombia, Gustavo Bell. Mientras tanto, el comandante del bloque de guerra occidental que opera en el departamento del Chocó, alias Uriel, ha dicho que la militarización de este departamento es un verdadero acto de guerra. Todos sabíamos que el cese iba hasta el 9 de enero. Desde el Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, hemos venido denunciando los atropellos e incumplimiento de los protocolos realizados por el gobierno. Desde el mes de diciembre y enero, antes de finalizar el cese, fueron anunciadas las medidas represivas,
el incremento de 63 mil efectivos militares en todo el país, 2.100 de ellos para el Chocó. Esos son actos de guerra. Sin embargo, el Ejército de Liberación Nacional siguió sentado a la mesa. Consideramos que la pelota está en la cancha del gobierno. Hasta el momento es incierta la hora y fecha del reinicio del quinto ciclo de diálogos de paz en Quito, Ecuador. En Pasto, Winston Viracachapava, Noticias RPTV. Veinticuatro horas después de la suspensión del inicio del quinto ciclo de conversaciones de paz en Quito, Ecuador, la delegación de la guerrilla del ELN permanece allí en esta ciudad, en la región de Cachapampa, a la espera de las decisiones que tome el presidente de la República, Juan Manuel Santos, después de llamar a consulta al jefe negociador de Colombia, Gustavo Bell. Mientras tanto, el comandante del bloque de guerra occidental que opera en el departamento del Chocó, alias Uriel, ha dicho que la militarización de este departamento es un verdadero acto de guerra. Todos sabíamos que el cese iba hasta el 9 de enero. Desde el Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, hemos venido denunciando los atropellos e incumplimiento de los protocolos realizados por el gobierno. Desde el mes de diciembre y enero, antes de finalizar el cese, fueron anunciadas las medidas represivas, el incremento de 63 mil efectivos militares en todo el país, 2.100 de ellos para el Chocó. Esos son actos de guerra. Sin embargo, el Ejército de Liberación Nacional siguió sentado a la mesa. Consideramos que la pelota está en la cancha del gobierno. Hasta el momento es incierta la hora y fecha del reinicio del quinto ciclo de diálogos de paz en Quito, Ecuador. En Pasto, Winston Viracachapava, Noticias RPTV. ¿Qué tal? El jefe del equipo negociador con el ELN, Gustavo Bell, dio unas declaraciones en las que dice que el gobierno mantiene su voluntad de paz y que lamenta y que condena las acciones del ELN en los pasados días. Deploramos que a pesar del clamor de la comunidad nacional e internacional y nuestra disposición expresa por mantener y prorrogar el cese al fuego, el ELN haya optado por reanudar sus acciones ofensivas en la madrugada de ayer contra la comunidad, las Fuerzas Armadas y la infraestructura del país. Condenamos el asesinato del soldado Luis Guillermo Asencio Álape en Arauquita y el ataque al puesto de infantería de Marina donde resultaron dos infantes heridos. Nuestra solidaridad está con sus familias. De igual manera, lamentamos los ataques al oleoducto. Estas acciones son, ante todo, una afrenta contra las comunidades y contra el medio ambiente. Ante el llamado de la Iglesia, las organizaciones sociales, países amigos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el día de ayer expresó, abro comillas, su esperanza de que el gobierno de Colombia y el ELN reanuden los esfuerzos para acordar una renovación y fortalecimiento del cese al fuego para evitar el retorno al conflicto y proteger los logros humanitarios alcanzados en los últimos tres meses, cierro comillas, el gobierno reitera su voluntad de reactivar el cese al fuego y negociar uno nuevo. El jefe negociador también anunció que se reunirá en los próximos días junto con el presidente Juan Manuel Santos, con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien llegará a nuestro país pasado mañana. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez. Comprar por internet es cada vez más fácil, pero ¿toma usted las precauciones necesarias para evitar ser víctima de estafas en la red? La Fiscalía tiene identificadas dos modalidades que usan los delincuentes, por eso escuche y vea para que no se le olvide. La suplantación de identidad es montar una página igual a la original, en donde el delincuente cibernético lo que hace es tomar los datos que el usuario coloca en esa página para luego cometer fraudes. Para lograr esta suplantación, la táctica que más usan los delincuentes son los correos electrónicos. La técnica más utilizada es enviar correos directamente al usuario, donde esos correos tienen unos accesos directos o unos links. La persona ingresa el link
y de inmediato se generan unos troyanos o keyloggers que lo que van a hacer es tomar la información del usuario privada para hacer las estafas que quieran. Otra modalidad es la publicidad engañosa. Son páginas demasiado elaboradas que ofrecen productos a muy bajo precio. La persona, el usuario compra, adquiere el artículo y posteriormente puede que le llegue un artículo completamente defectuoso o pueda perder su dinero porque nunca le llegue el artículo ofertado. Y tenga mucho cuidado porque muchos de los sitios web son temporales y cuando la víctima va a hacer el reclamo, las páginas ya han sido cerradas. Por eso escuche y vea las siguientes recomendaciones para evitar ser estafado. Actualizar los antivirus, actualizar el sistema operativo, realizar las operaciones desde el computador personal, no utilizar redes Wi-Fi abiertas y siempre consultar las opiniones de los usuarios sobre el proveedor. Los expertos aseguran que una página confiable debe tener un candado cerrado o una llave antes del dominio. También es importante que usted revise que el dominio tenga las letras HTTP con la S. Y recuerde, no se deje estafar, no use conexiones de internet públicas. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Vengo de Chorrera como desplazada paleticia por la violencia. Tengo 59 años. Sufrimos mucho por la violencia. Chorrera, Araraquara, Pedrera sufrieron mucho de violencia. Porque la gente ilegal me llevaron a mi hija de 14 años. Por eso me vine a Leticia. En esta parte donde yo actualmente estoy viviendo, un lote no es favorable para vivir. Es una parte inundable porque hasta actualmente el agua llega hasta acá. Todo el tiempo se inundaba, se alagaba todo, se nos mojaba los documentos, las camas, se caía mi neverita que tengo, al agua, todo. Era imposible, pero nosotros no tenemos cómo vivir y estamos aquí así. Yo actualmente trabajo en la agricultura, sembrando. Y trabajo también en casa de familia. Yo trabajo en artesanía, trabajo también tejo, estoy tejiendo una bolsa para la casa. Pues yo me afilié en Reunido con las convocatorias de DPS, de Prosperidad Social, que me apoyó sacarme de aquí para tener mi propia vivienda. Mamá, vamos a ir a conocer nuestra nueva casa. Yo sé la casa. Quedo en la manzana en casa 1. Esa es mi vivienda, que ya lo he visto. Estoy muy contenta. Sí, lo miré, que está bonito. ¿Para qué? Porque yo andaba sufriendo en los arriendos hasta llegar aquí sufrir. Gracias al presidente por habernos reconocido como víctimas para tener nuestra propia vivienda. Espero que todas las personas, así como nosotros sufrimos, que algún día también el gobierno les dé su vivienda. Todos tenemos derecho a una vivienda digna. Gracias, presidente, muchas gracias por la casa que me diste. Ahí donde puedo estar bien tranquila, dormir tranquila y pasar mi vejez ahí. Así.
Pronóstico del tiempo para la noche del jueves y la madrugada del viernes. Para el Caribe se esperan lluvias en el sur de Córdoba, en sectores de Bolívar, en el oriente del Magdalena, norte del Cesar y en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta. San Andrés y Providencia se mantendrá seca la noche con cielo parcialmente cubierto. Sobre el litoral del Pacífico habrá lluvias de variada intensidad en el oriente del Chocó, en sectores de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En San Andrés y Providencia se mantendrá seca la noche con cielo parcialmente cubierto. La zona andina, sus piedemontes y montañas, tendrán lluvias en el occidente de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Huila, con tiempo seco en los valles. En la Orinoquía se nublará más hacia el piedemonte llanero y las lluvias que serán dispersas caerán en el Vichada. Hacia el sur del territorio se seguirán registrando lluvias en áreas del Guainía, sur del Amazonas, Putumayo y Caquetá y en sus piedemontes. La capital tendrá cielo nublado sin descartar lloviznas al norte y occidente de la ciudad y en algunos sectores de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja en varias regiones del territorio nacional con excepción de la Orinoquía. Alerta roja por derrumbes en Antioquia y Caldas. Y alerta naranja en el Caribe, la zona andina y en el Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. Enamórate de Villavicencio. Muy bueno que la ciudad siga progresando de esa manera. Es otro cambio porque ya los clientes que van tienen más visibilidad y tienen más acceso para entrar a la estación. Es una buena alternativa que está haciendo la gobernación. Llena tu vida con el mejor entretenimiento, imagen y sonido. Promovisión, la mejor televisión por cable, te ofrece los mejores paquetes de canales infantiles. Cartoon Network. Boomerang, Disney Channel, Discovery Kids. Culturales, TLC, The History Channel y The History Channel 2, National Geographic, Musicales, Cantinazo, InTV Latino, Nostalgia y Rumba TV. Las mejores películas con TNT, Space, Universal, The Film Zone, todas las series con Warner, TNT Series. Sony, todo en deportes con Fox Sport, Fox Sport 2 y Fox Sport 3. Y ESPN, y ESPN 2, y ESPN 3. El fútbol profesional colombiano con Win Sport. Variedades con Glix, Telemundo, Azteca Corazón y Mundo Fox. Son más de 100 canales más 8 canales en HD para entretener a toda la familia. Ah, próximamente Promovisión te brindará la más rápida conexión a internet. Para mayor información, en la calle 37, número 1799, Barrio El Bosque, una cuadra arriba de Ato Grande, Vía Catama. Teléfono 665-1265, móvil 311-487-5210. De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
con tropiezos, comenzó ronda de acercamientos por Venezuela en República Dominicana. Informe con nuestro enviado especial, Gesell Tobías. Crece la controversia por redadas en busca de indocumentados en las tiendas 7-Eleven. Con advertencias por millonarias pérdidas, empresarios estadounidenses presionan al Congreso sobre DACA. Y un espectáculo de luz iluminó el cielo que cobija al CES. Informe en vivo con nuestro enviado especial, Arturo Martínez. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa. Con tropiezos que ya generan dudas sobre el éxito de la nueva ronda de diálogos en Santo Domingo, comenzó la primera jornada de diálogos entre el gobierno y la coalición de algunos sectores de la oposición en República Dominicana. De las 9 de la mañana, la apertura de la mesa se retrasó hasta las 5 de la tarde. Vamos de inmediato a Santo Domingo para preguntarle a Gesell Tobías, ¿se han establecido ya las razones del retraso para dar inicio a la ronda y qué significa esto para el desarrollo de los acercamientos, Gesell? Esto simplemente lo único que hace es generar muchísima incertidumbre, Lina. Todavía no conocemos las razones, como tú lo mencionabas, originalmente era las 9 de la mañana, luego se movió el horario para las 2 de la tarde, posteriormente las 5 de la tarde. En este preciso momento, hora local, son las 5 de la tarde y todavía no tenemos información específica de lo que puede ocurrir. Como te menciono, esto genera muchísima incertidumbre. Los periodistas estamos en un salón prácticamente atrincherados, no conocemos más detalles de parte de Cancillería. Lo que sí sabemos es que la delegación por parte del gobierno venezolano, liderada por Jorge Rodríguez, llegó esta mañana, un poco más tarde de la hora previsto, lo que de alguna forma podría indicar o podría ser un indicio de la demora. Por supuesto, nosotros estamos aquí a la espera, hay probabilidades de que ya se hayan reunido al menos dentro de la oposición entre ellos mismos y que nosotros podamos conocer los detalles más adelante, pero lo que hay es muchísima incertidumbre, Lina. Gesell, pues seguimos esperando resultados, pero por lo pronto sabemos que para el próximo 22 de enero, con México y Chile como invitados, se reúne el Grupo de Lima para tratar la problemática de Venezuela en Santiago de Chile. Gracias, Gesell. Y mientras los diálogos continúan aún sin resultados concretos, lo que sí es concreto en Venezuela es que la población enfrenta otra plaga que se extiende sin controles efectivos, una epidemia de sarampión, enfermedad que había sido erradicada del país. Desde hace 3 semanas, el sarampión se expande en Venezuela. El exministro para la Salud, José Félix Oleta, destacó que la enfermedad se propaga de manera alarmante y que a su juicio no hay suficiente respuesta por parte de las autoridades competentes. Esto es una situación inédita en Venezuela. Es una situación excepcional. En la historia de Venezuela, probablemente los momentos de la guerra de emancipación, probablemente no tenemos una situación similar de carencias, de dificultades. El parlamentario Francisco Zucker, por su parte, aseguró que en Venezuela hay brotes epidémicos de enfermedades que habían sido controladas. Tenemos cientos de fallecidos en el estado de Bolívar por el tema de paludismo, difteria, que es una enfermedad que estaba controlada. No se puede hablar que las enfermedades se erradican nunca, pero se controlan. Esa enfermedad estaba controlada, al igual que el sarampión. Para que tengan un ejemplo, en el estado de Bolívar, el tratamiento del paludismo se está cobrando en gramas de oro. Ante la situación, el ministro para la Salud de la Nación Sudamericana anunció jornadas de vacunación para todos los ciudadanos como medida de prevención debido al auge de las enfermedades. Le invitamos a toda la población de manera general. Todo el mundo que requiera que no se haya aplicado esta vacuna en estos estados mencionados debe asistir a los centros de salud para recibir la dosis de vacuna adecuada. La Organización Panamericana de la Salud ubicó a Venezuela en el puesto 37 de 40 países en el ranking de eficiencia en cobertura de vacunas de sarampión y rubeola en 2016. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Tan controversiales como el mismo operativo han sido las reacciones en Estados Unidos tras las redadas de las autoridades de inmigración sobre 98 establecimientos de la cadena de tiendas 7-Eleven. 21 personas fueron arrestadas y las acciones hacen parte de la política de mano dura de la administración de Donald Trump para procesar judicialmente a los empresarios que empleen a personas indocumentadas.
Aproximadamente 100 establecimientos 7-Eleven en Estados Unidos fueron visitados por agentes especiales de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Esta movilización ha arrojado el arresto de 21 personas presuntamente relacionadas con la contratación de inmigrantes sin documentos. Iván Parra es directivo de la Coalición de Inmigrantes de Florida y en entrevista con La Voz de América lamentó la medida. Es una mala noticia que recibimos pues con tristeza de parte de la administración estos ataques a la comunidad inmigrante, la comunidad trabajadora y honesta, pero al mismo tiempo no es nada nuevo. Al mismo tiempo esto sucedió en la administración de George Bush, sucedió en la administración de Obama y está sucediendo en la administración de Donald Trump. A través de un comunicado oficial, la Agencia de Inmigración y Control de Fronteras aseguró que este operativo envía un fuerte mensaje a las empresas estadounidenses que contratan y emplean una fuerza de trabajo ilegal. Las empresas que contratan trabajadores ilegales son un factor de atracción para la inmigración ilegal y estamos trabajando arduamente para eliminar este imán. Al respecto, afirma también la coalición que están enfocados en instruir a los inmigrantes en prevenir la explotación laboral. Porque precisamente por no tener aquellos famosos documentos, se abusa. Hay derecho a reclamar el robo de salarios. Y las compañías también tienen que parar de abusar. Abusar en el robo de salarios, millones de personas, esto simplemente es una cuestión mediática. Porque la verdad, miles y millones de personas que están desempeñando trabajo hoy mismo de manera honesta van a seguir trabajando. José Pernalete, Voz de América, Miami. Más adelante, las naves no tripuladas toman el cielo de Las Vegas y aún sigue en vilo una solución para DACA. Somos la Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La tecnología de las aeronaves no tripuladas puso otro toque de espectáculo lumínico sin igual en Las Vegas. Con este preámbulo volvemos a la ciudad del desierto para hacer contacto vía satélite con nuestro enviado especial Arturo Martínez a la mayor feria mundial de tecnología electrónica para consumo. Arturo, creo que tras el espectáculo presentado por Intel no fueron los robots quienes realmente te quitaron el aliento, sino los drones.
Hola, Lina. Sí, pues la fuerte presencia de drones en esta edición del CES, de la Feria de Tecnología, demuestra que estos objetos vuelan más alto y más rápido que nunca, a pesar de las fuertes regulaciones que están surgiendo en distintas ciudades en torno a estos objetos voladores. Hemos visto aquí en la feria desde drones que ocupan no menos que la palma de la mano hasta drones a tamaño humano, a escala humana, que servirán como taxis. Están hablando de taxis voladores llevados a cabo por la tecnología Intel y una compañía alemana que los está desarrollando, y ya se están viendo estos objetos, ya están en prueba. Además, hemos visto, por ejemplo, compañías que están desarrollando carcasas de móviles que sirven, se transforman en drones para poder realizarnos autorretratos, o como los llaman a esta tecnología, dronies. Otra tecnología destacada, otro dron destacado, es una compañía que está desarrollando drones acuáticos a tecnología calidad 4K. Quien viene a Las Vegas no puede perderse el ya tradicional espectáculo de agua y luz ofrecido por el Hotel Bellagio. Pero en el marco de esta versión del CES, los asistentes se llevaron otra sorpresa. Estos aviones no tripulados fueron creados por la compañía Intel para proyectar luz en el cielo, lo que quiere decir que su mayor uso se verá en espectáculos. Pero no solo allí. Lo más excitante de los drones estrella fugaz es el sistema de manejo de flota. Esto significa que un solo piloto puede controlar cientos de aviones no tripulados en el cielo. Así que podemos también tomar esta tecnología y usarla para misiones de búsqueda y rescate. Por ejemplo, digamos que alguien cayó por la borda de un barco crucero. Será más fácil encontrarlo con muchos drones en lugar de uno. Otro invento, y este podría revolucionar la forma en que se maneja el tráfico en las ciudades, es el velocóptero. De sus tres aplicaciones, la más popular podría ser el taxi aéreo. Creo que los taxis aéreos autónomos serán la ola del futuro. Si piensas en las áreas urbanas y en sus calles, son muy congestionadas. Toma mucho tiempo ir de un lugar a otro. Entonces, la visión con estos taxis aéreos autónomos es que puedes llamar a tu Uber o a tu Lyft app y te llevará rápido de un lugar a otro. Y aunque se trata de aparatos aéreos, también las innovaciones se encuentran en los que se han diseñado para operar en o cerca del agua. Este literalmente va haciendo surfing por encima del agua. Este innovador dron se dirige con antenas y tiene un alcance de hasta 1000 metros. Arturo Martínez, Voz de América, Las Vegas. Arturo, muchas gracias. Seguimos con atención el desarrollo de la Feria CES, no solo por El Mundo al Día, sino en todas nuestras plataformas sociales. Un acuerdo tentativo sobre DACA fue anunciado este jueves en el Capitolio. Mientras se conoce la respuesta del presidente Donald Trump a la iniciativa, 100 empresarios estadounidenses advirtieron a los legisladores que la economía perderá más de 215 mil millones de dólares si no se ofrece un futuro en el país a los soñadores. Regular la inmigración y reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos son promesas claves de la campaña de Donald Trump. Pero ambas iniciativas serán difíciles de lograr sin el apoyo de los demócratas en el Congreso. Esta semana, legisladores de ambos partidos se reunieron con el presidente y acordaron trabajar en un proyecto de ley bipartidista que garantice una salida definitiva para los conocidos como soñadores. Creo que seremos capaces de tener un compromiso sobre DACA que tenga un apoyo mayoritario de nuestro partido. Eso significa que las medidas de seguridad que acompañan cualquier solución de DACA son necesarias para que podamos llegar a un arreglo final. Pero encontrar un acuerdo no parece ser tarea fácil. Esta semana el presidente Trump aseguró que una salida para los beneficiarios de DACA es el primer paso hacia una reforma inmigratoria más amplia, que incluya además, según sus expresiones, el fin de la migración en cadena y la lotería de visas. Para la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, un acuerdo está cerca. No obstante, hay aspectos que deben ser atendidos. Esta semana emergió que quiere cambiar las políticas de inmigración referentes a la iniciativa de unificación familiar y poner fin a la visa de diversidad. Tenemos que atender esas preocupaciones y creo que todo es posible. Mientras las discusiones siguen en el Congreso, los beneficiarios del programa siguen a la espera de algún proyecto que les garantice la posibilidad de permanecer en Estados Unidos de manera legal. Belén Mora, Voz de América, Washington. Después de la pausa, polémica por proyecto de exploración petrolera en Estados Unidos. ¿Y por qué los ojos del mundo siguen sobre Irán?
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Tras la propuesta del secretario del Interior Ryan Zinke para la exploración petrolera de casi todos los territorios marítimos estadounidenses, con excepción de Florida, las reacciones de otros estados costeros, de los ambientalistas y de las propias compañías petroleras demuestran cuán complicado es asegurar el éxito del plan. Desde el Océano Atlántico hasta el Ártico y el Pacífico se permitiría la perforación petrolera si fuera aprobado el plan presentado el 4 de enero por el secretario del Interior, Ryan Zinke. Es una clara diferencia entre debilidad y dominación energética. Y bajo el presidente Donald Trump tendremos la más robusta política energética y nos convertiremos en el más fuerte superpoder energético. Definitivamente tenemos los activos para lograrlo. No a todos los estados costeros convence el argumento. De hecho, Zinke cedió a la presión del gobernador de Florida, Rick Scott, para exentar a su estado del plan, algo que el Instituto Estadounidense del Petróleo criticó enérgicamente. Asegurar fuentes de energía confiables ayuda a alimentar a otras industrias, como el turismo, especialmente en estados como Florida, que dependen de más de 200 millones de barriles de gasolina y diésel cada año para impulsar su economía. Parte de una coalición de organizaciones ambientalistas que rechazan el plan de Zinke, la Liga de Votantes Conservacionistas planteó su postura vía Skype. El riesgo de la perforación costera, y lo vimos vívidamente con el derrame de crudo del Deepwater Horizon, hace unos años realmente pone en riesgo al sector turístico y al sector pesquero, y a varias industrias que dependen de aguas limpias y playas limpias, y es por ello que las comunidades costeras y gobernadores de todo el país están hablando francamente sobre el asunto. Hasta el momento, el Departamento del Interior no ha respondido a repetidas solicitudes de entrevista de La Voz de América, pero ha declarado su compromiso con proteger el medio ambiente. Por su parte, la compañía petrolera Shell nos ofreció el siguiente comunicado sobre el plan de Zinke. Dado el deseo de seguir el ritmo con el declive natural del campo y la incertidumbre inherente asociada con la exploración, siempre es preferible tener más opciones en lo que respecta a la superficie potencial de arrendamiento, tanto dentro como fuera de la costa. Pero es demasiado pronto para saber específicamente cómo el proyecto 5YP influenciaría futuras decisiones de cartera. Pero a juicio de la abogada Sierra Weaver, entrevistada vía Skype, Estados Unidos debe explorar otras alternativas al petróleo. La industria de energía renovable es muy importante y fuerte. Aquí en el sudeste de Estados Unidos hay gran interés en la energía solar y eólica, y en el ambiente costero en particular. Se piensa que el viento costero podría jugar un muy importante papel en nuestra mezcla energética. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Los países europeos que negociaron el programa nuclear iraní enviaron una solicitud explícita al presidente Donald Trump a solo horas de que la Casa Blanca emita nuevas decisiones con respecto al pacto con Teherán y frente a la posibilidad de imponer nuevas sanciones de tipo económico contra Irán. Los aliados más cercanos de Estados Unidos urgieron a la administración Trump desde Bruselas a que no acabe con el acuerdo nuclear con Irán. El mensaje fue enviado luego que los representantes de Francia, Alemania, Gran Bretaña y la Unión Europea se reunieran con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, para hablar del acuerdo firmado en 2015 y categorizado por este grupo como esencial para la seguridad internacional. Quiero enfatizar que no creo que nadie haya producido hasta ahora una mejor alternativa al JCPOA como una forma de evitar que los iraníes sigan adelante con la adquisición de una verdadera capacidad nuclear. La reunión se da como antesala al esperado anuncio de la Casa Blanca este viernes, cuando determinará si firma una excepción para evitar la reimposición de sanciones económicas contra Irán o no. Una situación que ya está generando tensión y acusaciones por parte de Irán contra Estados Unidos. Desafortunadamente, otro participante del acuerdo nuclear con Irán no solo no ha cumplido sus obligaciones bajo el acuerdo, sino que ha tomado un curso de política destructiva. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha insistido en que este es un terrible acuerdo y debe ser eliminado. El mandatario ha cuestionado el programa de misiles, algo que sus aliados no consideran un factor para acabar con el plan de acción. Esto también significa que se levantan las sanciones, que hay una cooperación, pero esto no significa que estemos pasando por alto otros asuntos más allá del acuerdo que están allí, como destacó el alto representante en el área balística y también sobre las acciones de Irán en la región. Celia Mendoza, Voz de América.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. 2 millones de libras de hielo se utilizan cada año para crear gigantescas esculturas en un parque bajo techo cerca de Washington. Este es el noveno año en el que los capitalinos pueden disfrutar de la ya tradicional exhibición. Ready. Entre otras maravillas, el Gaylord National Resort alberga un gigantesco tobogán de hielo. La estructura de 2 pisos se preserva a temperaturas por debajo de los 13 grados centígrados y fascina a niños como David Stanley. Los toboganes de hielo no se hallan en ningún otro lugar. Es increíble que puedan hacerlos de hielo. Joy Creek Grant también dice disfrutarlos. Creo que también son para los adultos, especialmente aquellos que amamos sentirnos de nuevo como niños y que no paramos de divertirnos. A mi esposo le gusta verme feliz al actuar como niña. Varias toneladas de hielo se destinan a esculpir temas navideños como el de Rodolfo, el reno de la nariz roja. La funcionaria del parque techado, Rachel Dimbokovitz, tiene una teoría sobre el éxito de la gélida exhibición. Creo que les encantan las coloridas esculturas, no es algo común. Cuando escuchas sobre hielo, piensas que serán transparentes, pero en este espectáculo hay 14 distintos colores. Mucha gente al pasar no cree que sea real. Definitivamente se debe ver y termina con una escena del pesebre que sí es transparente. 35 artesanos de Harbin y el interior de Mongolia, China, viajaron hasta Estados Unidos para crearla. Amila es uno de los escultores que trabajó en ella durante más de un mes. Aunque cansa, no me quejo. Tras terminar la exhibición hielo, vemos a la gente disfrutarla mucho. Este trabajo me da gran satisfacción y sentimiento de logro y orgullo. Se espera que esta temporada 200.000 personas visiten la exhibición. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. En breve, nuevo vínculo entre el alcohol y el cáncer. Y el poder secreto de las gallinas para producir energía. Somos la Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Mil copias cada día durante su primera semana de publicación ha vendido el libro Fuego y Furia, que contiene explosivas declaraciones de uno de los más cercanos asesores y amigos personales del presidente Donald Trump sobre la vida del mandatario y su familia al interior de la Casa Blanca. La Organización Mundial de la Salud no solo clasificó al alcohol como un cancerígeno del grupo 1, sino que demostró que el consumo de la sustancia puede causar daños en el cuerpo en el ámbito genético. Tal vez bebió un tanto demasiado en el año nuevo,
Tal vez solo lo celebró con una copa de vino por la noche con la cena. KJ Patel, del Consejo de Investigación Médica, que realizó la nueva investigación, indica que esta sugiere que el consumo de alcohol puede conducir a un daño genético permanente. La parte que falta en todo este rompecabezas es cómo exactamente el alcohol nos causa daño. Y lo que nuestra investigación muestra es que el alcohol, al ser procesado por el cuerpo y convertido en energía, se acumula transitoriamente como una toxina que ataca al ADN de manera fundamental y daña la información genética que constituye el código de vida. La toxina se llama acetaldehído. Se produce cuando el cuerpo procesa el alcohol. Y la investigación sugiere que puede dañar las células humanas de una manera fundamental. Y esto puede suceder a nivel de un tipo de célula muy importante, conocido como célula madre. Es una célula que produce muchos tipos diferentes de células y es la célula que regenera nuestros cuerpos. Y ese perjuicio genético puede hacer todo tipo de daño, incluso mortal, al cuerpo humano. Y esto es importante porque los cromosomas alterados o el ADN alterado son la base de por qué las células finalmente envejecen o acumulan los cambios que las hacen cancerosas. Aunque la mayoría de las personas tiene una gama de sistemas de reparación de ADN, Patel dice que beber en exceso puede abrumar las líneas de defensa y causar daños genéticos graves. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Científicos en Israel descubrieron un superpoder que tienen las gallinas y con él quieren sacar provecho hasta de sus desechos. En Israel, las gallinas podrían ayudar a alimentar las estaciones de energía. Según el profesor Amit Gross de la Universidad Ben Gurion, esto se debe a que los investigadores han desarrollado una forma de convertir los residuos de aves de corral en combustible de biomasa sólida. Lo introducimos en una olla de presión y lo calentamos hasta 250 grados centígrados. Durante este proceso, el agua se vuelve realmente reactiva y los procesos químicos que ocurren en esta olla o en esta olla a presión convierten los desechos orgánicos en material similar al carbón. Además de encontrar reemplazos de combustibles fósiles para generar energía, la investigación también hace un buen uso de los residuos de las granjas de pollos, explica la investigadora Vivian Mao. Este desperdicio existe y necesitamos una solución. No hay mucho que podamos hacer con esto, excepto transformarlo en energía que pueda reemplazar a los combustibles fósiles. El éxito aquí podría conducir a nuevos usos para otros tipos de desechos. A largo plazo, los investigadores esperan que su excremento de pollo refinado ayude a disminuir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América. Para despedirnos de esta emisión del Mundo al Día, volvemos a Las Vegas. Gracias a la presentación de Intel, podemos disfrutar del espectáculo que presenciaron los asistentes a la Feria de Tecnología Electrónica CES frente al Hotel Bellagio. Un juego de luces que no solo sorprendió por su sincronización, sino porque es producido por 250 drones, todos ellos manejados por una sola persona. Les informó Lina Correa.